de la palabra. Misal diario para el pueblo de Dios. Saludamos fraternalmente a todas las personas que nos siguen a través de las redes de San Pablo. Ya estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario, en el mes de septiembre. Y hoy Jesús hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dices tú que es Jesucristo? Porque es que de esa respuesta depende la vida. Como entendamos, como esté nuestro conocimiento de Jesús, así será nuestra vida, así será nuestro actuar, así será nuestro compromiso. Es verdad ese dicho que dice, que conocemos todos, que nadie ama lo que no conoce. Y tal vez esa sea la dificultad de muchos de las personas de nuestro tiempo, que como no conocen a profundidad a Jesús, entonces dicen cualquier barbaridad, o lo rechazan, o lo olvidan, o ni siquiera se acuerdan de Él. Hay que saber que Jesús es el Mesías. Hay que saber que Jesús vino para traernos un mandamiento nuevo. Hay que saber que Jesús es el único que nos abrió la puerta de salvación. Hay que saber que Jesús murió por mí y que resucitó. Es con este marco amplio de nuestro conocimiento, evidentemente, que vamos a tener todos los elementos necesarios para hacer una opción de vida. Y esa opción de vida es un compromiso vital, un compromiso para que nosotros realmente seamos discípulos y discípulos calificados, discípulos buenos, discípulos que entendemos lo que Dios nos pide, porque sabemos lo que somos y sabemos para dónde vamos. Por eso, cuando uno entiende, cuando uno sabe, cuando uno está seguro que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, entonces ese es el tesoro de nuestra vida. Todo lo demás es relativo, todo lo demás no tiene importancia, porque lo importante es nuestro Creador. Lo importante para nosotros debe ser nuestra salvación. Lo importante para nosotros debe ser nuestra identificación con Jesucristo. Ahí nosotros tenemos esa obligación de configurarnos, de identificarnos con Cristo. Él vino para enseñarnos ese camino. Él vino para enseñarnos cómo amar. Él vino para enseñarnos cómo perdonar. Él vino para enseñarnos a vivir bien. Por eso, queridos hermanos, esta palabra de Dios de este domingo nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿conocemos o no conocemos a Jesucristo? Lo que aprendimos en la catequesis no es suficiente. Hay que profundizarlo, hay que leer la Biblia, hay que actualizarse, hay que renovarse, porque cada día aparecen nuevos elementos, cada día es una oportunidad para conocer más a Dios, para conocer lo que nos exige y así entonces nosotros ser fieles a su palabra, a sus exigencias. Que el Señor nos ayude a ser buenos católicos, comprensivos y fraternos en todo el mundo. Suscríbete a nuestro canal, no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com.